El tiempo de generar un verdadero cambio llegó para una diputada, la cual mandó un contundente mensaje sobre el acoso que recibió en Internet, tras asistir a su toma de protesta con un prominente escote. Hablamos de Ana Paula da Silva. La diputada Ana Paula da Silva comentó que seguirá usando la ropa que más le gusta, esto después de recibir diferentes ataques en la red por usar una gran abertura el día de su toma de posesión en la Asamblea Legislativa de Santa Catarina, en Brasil. Ana Paula da Silva expresó que la integración de las mujeres en diferentes trabajos que antes eran considerados solamente para hombres es algo más importante que un simple escote, por lo que seguirá usando esa clase de ropa a donde quiera que viaje. La diputada refirió que no piensa privarse de sus gustos para agradarle a alguien, motivo por el que seguirá como es y luchará por el estado de Santa Catarina. El 1 de febrero fue cuando se desató la vorágine al captar a la diputada Ana Paula da Silva con un vestido rojo con el que dejó entrever sus gigantescos melones, lo que fue considerado por algunos haters como un insulto. Algunas usuarias pensaron que la vestimenta de la diputada era inapropiada y ruidosa hasta el punto de tacharla de vulgar, comentarios que no le agradaron a Ana Paula da Silva. Tras lo ocurrido, la Asamblea Legislativa de Santa Catarina lanzó un comunicado en el que pidió la eliminación de los comentarios misóginos en contra de la diputada. ¿Qué te pareció el mensaje de la diputada Ana Paula da Silva? Fotografía, Facebook con información de Diario La Verdad, La Prensa de Honduras y Zócalo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.